Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un video muy bueno para que tu ser amado tóxico se emborrache de amor por vos. Para que ese desgraciado se vuelva loco por vos. Es un ritual muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a buscar un frasco. ¿Sí? Un plato. Vamos a escribir en un retazo de papel nombre y apellido y fecha de nacimiento de tu ser amado o de esa persona que quieres que se vuelva borracho, se emborrache de amor por vos, ¿sí? Una vez que hayan escrito en un retazo de papel nombre y apellido y fecha de tu ser amado, ¿sí? También, si lo ven necesario, lo pueden utilizar la foto. La foto de la persona y escriben los datos en la foto de la persona y fecha de nacimiento, ¿sí? Si es con la foto, mejor. Si no, no pasa nada. Nombre y apellido y fecha de nacimiento. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a colocar el papel dentro del frasco. En el fondo del frasco. De esta forma. De esta forma. Que quede así, ¿sí? Una vez que hayan hecho esto, van a hacer lo siguiente. Van a agarrar su orín, ¿sí? Y lo van a echar dentro del frasco. ¿Cómo? Obviamente van a preguntar. Antes de este ritual van a juntar el primer orín de la mañana. O de cuando se levanten ese orín que es fuerte, ese orín. Lo van a juntar en un tarrito, en un vaso, en un frasco, en un lo que quieran, ¿sí? Y lo van a guardar para hacer este hechizo. Entonces, procedemos. Una vez que hayan en el frasco puesto el nombre de la persona y los datos de la persona, la foto, lo que tengan en el fondo, van a agarrar ese orín y se lo van a echar adentro del frasco. Donde previamente ya va a estar los datos, la foto de la persona adentro. Y van a decir: yo te domino. Y nombras el nombre de la persona. Fulanito de tal. Nacido ta, ta, ta. Y van a tirar todo el orín dentro del frasco. ¿Sí? Una vez hecho eso, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar vino, ¿sí? Cualquier vino, no importa. Y lo van también a echar dentro del frasco. Y van a decir: y te emborracho y de amor por mí. Y van a tirar el vino dentro del frasco también. Una vez hecho eso, van a echar otra bebida. En este caso, mi bebida es ron, ¿sí? Van a echar ron o cualquier otra bebida fuerte, parecida al ron. Y van a volver a decir lo mismo. Te emborracho de amor por mí. Una vez hecho esto, lo que van a hacer es echarle canela. 2 cucharadas de canela. ¿Sí? Y una vez hecho esto, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a cerrar el frasco de esta forma, ¿sí? Y lo van a batir así. Lo baten, 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 ¿sí? Y mientras están batiendo el frasco, van a decir: yo, tu nombre y apellido y fecha de nacimiento, te emborracho a vos, nombre y apellido y fecha de nacimiento de tu ser amado, y te vuelves loco por mí. Te emborracho de amor por mí. Venís a mí. Me buscas, me llamas, te volvés borracho, te emborracho, te emborracho de amor por mí, te emborrachás de amor por mí con este ritual. Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Una vez que hayan orado, que hayan dicho que esta persona se emborracha de amor por ustedes, ¿sí? Y bla, bla, bla. Y mientras sigan mezclando el frasco así, para que se vuelva loco por usted y para que se emborrache por usted, una vez que hayan pedido, hayan hecho una oración y hayan dicho amén, hecho está, como quieran, hayan sellado esa oración, lo que van a hacer es dejar el frasco en el platito, ¿sí? No importa si sale vino al costado, lo que saca, no importa. Y lo que van a hacer es velarlo, ¿sí? Con una vela roja. Van a poner una vela roja. ¿No tienen vela roja? Ok. Vela blanca. Lo van a velar, ¿sí? Una vez que esté hecho, ¿sí? Que mientras esté velando este trabajo, ustedes sigan pidiendo al universo que se emborrache esa persona amor por vos. Una vez que esté hecho, que hayan hecho este tipo de oraciones y hayan orado y pedirle al universo mientras la vela esté prendida, van a dejar que la vela se termine de consumir y este
frasco lo que van a hacer es enterrarlo, ¿sí? En sus casas o en algún lugar, ¿sí? Puede ser una plaza, puede ser un parque, un bosque, un lugar así, ¿sí? Lo que van a hacer es enterrarlo. Si lo van a enterrar, ¿sí? Si lo pueden enterrar en sus casas, mejor. No pueden, ok. Van hasta un parque, una plaza, un bosque, una isla, lo que sea, y entierran este trabajo, ¿sí? Preferentemente de noche. Yo lo recomiendo que este trabajo lo entierren de noche. Preferentemente, ¿sí? Una vez que hayan enterrado el trabajo, hecho está. ¿Sí? Ya está, se desligan y listo, ¿sí? Si al pasar de los meses, los tiempos, lo que sea, ustedes no ven resultado, vuelvan a hacer el mismo trabajo nuevamente, ¿sí? Estos trabajos se hacen de luna creciente a luna llena, preferentemente en luna llena, ¿sí? Los días martes o viernes. Yo preferentemente digo que lo hagan un viernes, pero ustedes, bueno, ustedes lo ven a eso, ¿sí? Pero recuerden, de luna creciente a luna llena, los preferentemente los días viernes, ¿sí? Y como les digo, una vez que el trabajo esté velado, lo que van a hacer es esto, guardarlo, ¿sí? Que no le dé la luz del sol, ¿sí? Guardarlo, por eso este trabajo hay que hacerlo de noche, o cuando esté oscureciendo, ¿sí? En sus casas, o lugar donde estén tranquilos, cómodos, en su pieza, donde sea. Y una vez que lo hayan hecho, lo van y lo entierran, ¿sí? Que se haya velado todo, van y lo entierran, ¿sí? De noche, preferentemente de noche, para que no le dé la luz del sol. Una vez que lo hayan enterrado, ya sea en una plaza, un parque, una isla, donde sea, en un bosque o en sus casas, se desligan y nada, siguen adelante con su vida cotidiana. Este trabajo lo pueden combinar con un tipo de sombrero de rosa, sombrero de un tipo de flor, ¿sí? En eso no hay problema, ¿sí? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like a este video si te gustó. No olviden compartir, no olviden comentar qué otro video querían que subamos a este canal. Y sobre todo, aprieta el clic de la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevos videos. Recuerden que vamos a subir nuevos videos todas las semanas. Espero que les haya gustado este video, amigos. Este ritual es muy efectivo para que ese desgraciado, ese tóxico, se emborrache de amor por vos y se deje de molestar. Les mando un abrazo grande, amigos, y hasta la próxima.